Tremenda opción para el Barcelona en el mercado de fichajes gratis para el 2023. Contra el Elche, Xavi aprovechó para enviar un nuevo mensaje a los capitanes. Con Ter Stegen portando el brazalete, ninguno de los cuatro capitanes del equipo, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto, contaron con minutos de juego. Una decisión que parece que se repetirá a lo largo de la temporada. Con Alejandro Valde como titular en el carril zurdo y Eric García, Jules Koundé y Ronald Araujo repartiéndose los dos puestos en el eje de la saga. Tan solo Busquets es el único capitán que no cuenta con competencia real. Con Nico cedido al Valencia y Miralem Pjanic vendido al Al-Sadd. El de Badía apunta a ser titular pese a que su contrato finaliza en 10 meses. Por tanto, Jorginho, que es una opción para el Barcelona para reforzar ese centro del campo, vamos ahora a hablar de las últimas declaraciones de Memphis Depay tras su gol en Liga contra el Elche. Memphis marcó uno de los goles del Barcelona en su victoria contra el Elche en la Liga y comentó en los medios oficiales del club cómo se vio en el campo. El neerlandés decidió quedarse después de un mercado de verano en el que sonó mucho para irse a la Juventus y ahora está contento con toda oportunidad que se le presente. Vamos por el buen camino. Es importante seguir ganando. Pese a la derrota ante el Bayern, estamos convencidos de que como estamos haciendo las cosas y este espíritu debe continuar. Nuestra mentalidad es buena y eso me hace feliz. Buscamos ocasiones y los goles. Pudimos marcar más, pero estoy feliz, afirmó. Estoy contento por marcar. Cuando tengo oportunidades, intento ayudar al club y al equipo. Sé lo que puedo dar y lo demuestro en los entrenamientos. Estoy feliz por la ocasión que he tenido. No estoy teniendo muchos minutos esta temporada, pero seguiré trabajando igual. Soy un goleador y me gusta marcar, agregó. Mi gol. He aprendido a jugar en la calle y allí desarrollas estas habilidades. Tengo muchos recursos en el bolsillo. Necesito más ritmo y, cuando juegas poco, cuesta a cogerlo. Por eso es positivo que ahora tenga la oportunidad de jugar con mi selección para volver y ayudar a mi equipo. Deseo ganar títulos con el Barcelona, dijo además. Por tanto, Memphis Depay, que quiere seguir teniendo minutos en el Barcelona, vamos a ver qué hace un Xavi que va a tener un problema muy serio durante el próximo Mundial de Qatar. En el último parón previo al Mundial de Qatar 2022, el Barcelona se quedó prácticamente sin jugadores de la primera plantilla. En su mayoría, los jugadores azulgrana se marcharán con sus respectivas selecciones. Lo llamativo de esto es que tan solo 6 futbolistas no fueron convocados por sus combinados nacionales. Estos fueron Iñaki Peña, Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Marcos Alonso, Sergi Roberto y Ansu Fati. El campo de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se quedará casi vacío para Xavi Hernández, que tendrá que tirar de los juveniles o entrenar a la par que el filial de Rafa Márquez. La selección española será la que posea a más culés, hasta 6 representantes. Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri y Ferran Torres, mientras que la sub-21 de Luis de la Fuente se llevó a Nautenas y Alejandro Valde.